Todos queremos un Perú mejor, pero algunos preferimos que la iniciativa y el compromiso lo asuman otros. También solemos pensar en todo aquello que el Perú no hace por nosotros. Pero ¿te has puesto a pensar qué estás haciendo tú por tu país? ¡Prepárate y ponte en acción, porque llegó el momento de estar haciendo Perú! ¡Haciendo Perú! En este programa, una buena práctica en gestión pública a prueba de balas. Inspectoría General y Fuerzas Armadas trabajando para ser mejores. Y en nuestra secuencia de negocios inclusivos, empresa líder de alimentos y madres de San Juan del Urigancho trabajando por el bienestar en casa. Además, el Mundial de los Emprendedores, ahora en el Perú. Haciendo Perú. Todo en Haciendo Perú. Gracias a Banco de Crédito BCP. SNB, generando negocios inclusivos. Semana Mundial del Emprendimiento, el evento mundial de los emprendedores, ahora en el Perú. All Tursa, viaje seguro y bien atendido. Y ProLife, mejoramos tu vida. Generando negocios inclusivos llega gracias a SNB. Una empresa mundial líder de alimentos trabaja codo a codo con amas de casa de San Juan del Urigancho. Conozcamos un negocio inclusivo que promueve el bienestar en casa y que nos vende a nosotros, los consumidores, bienestar y salud. Nestlé es una empresa comprometida a mejorar la vida de los peruanos mediante hábitos adecuados de alimentación y nutrición. ¿Y saben cómo lo consiguen? Nestlé comparte su visión con mujeres emprendedoras, generando casos de éxito y logrando hogares saludables. Conozcamos un negocio inclusivo que marca el ejemplo. Mi nombre es Leslie Reyes, soy la nutricionista del proyecto del programa Bienestar en Casa. La lonchera escolar es una comida que se debe consumir más o menos en la mañana. Si los nuestros niños estudian en la mañana, es a las 10 y media, 11 del día. Y si fuera en la tarde, también reemplazaría el almuerzo. Yo he trasladado desde que mi niño ingresó al colegio de hacer una lonchera más o menos como la que usted ha planteado. Tiene que ser adecuada a la edad del niño, a la talla del niño, al peso del niño y a los gustos y preferencias del niño. Someone above, see me do all right. Bienestar en Casa es un programa de Nestlé. Invita a mujeres emprendedoras. Es un programa, es una venta de productos Nestlé por catálogo. Una empresa que cree en mí, porque la otra vez te la voy a decir que le damos su crédito. Y lo demás lo hacemos nosotras mismas, las ventas, poner entusiasmo, tocar las casas, hacer más clientes, depende también ya de nosotros. El programa de Bienestar en Casa es un programa muy bueno que está haciendo desde acá en todo San Juan de Urigancho. Es un programa muy bueno, rentable, porque a la vez nos enseña y nos educa a saber cómo alimentarnos y a tener una buena salud. Estamos con Raquel, que es una de las asesoras de SNB. Cuéntanos en qué consiste la labor de SNB. Bueno, SNB es una empresa social que es de origen holandés y tiene 40 años de presencia en el país. Y básicamente busca ofrecer soluciones a empresas privadas y empresas públicas para la reducción de pobreza a través de la inclusión económica y social, ¿no? Con Nestlé iniciamos todo el proceso del diseño del negocio inclusivo Bienestar en Casa desde inicios del 2008 aproximadamente, ¿no? Desde la identificación de la oportunidad de abrir un nuevo canal de comercialización para Nestlé que atienda estos segmentos, ¿no? Los segmentos C, D, E, de bajos ingresos, y que permitan generar un beneficio tanto a Nestlé, porque incrementa sus ventas, como a las personas que participan del sistema de venta directa Bienestar en Casa, ¿no? Porque finalmente ellas reciben
no solo la oportunidad de mejorar sus ingresos, sino también capacitarse y recibir conocimientos en nutrición para mejorar su alimentación y la de sus hijos, ¿no? En SNB estamos haciendo Perú. Cuéntanos, Anita, ¿hace cuánto tiempo es que tú participas de este sistema Bienestar en Casa? Bueno, ya tengo 7 meses en el programa de Bienestar en Casa, en el cual me siento muy contenta y muy feliz. ¿Cuál es la ventaja que tiene un consumidor que te compra a través de un catálogo frente a un consumidor que va a una tienda a comprar? Uno le orienta sobre nutrición, porque tú cuando vas a la tienda, tú vas y tú escoges cualquier producto, pero sin embargo acá no. Nosotros vamos al cliente y le explicamos qué es lo que debe de consumir. I took a book and went into the forest. I climbed the hill. ¿Alguna vez ha participado de estas charlas de nutrición o es la primera vez? Primera vez. Aprendí un poco acerca de las loncheras. ¿Qué cosa aprendí? Cómo preparar las loncheras para que sean nutritivas. Ahora que estamos con una policía que está ahora cumpliendo su rol de madre, a ver, ¿has venido a participar de esta charla de nutrición? Sí, complacida de la charla y también totalmente satisfecha porque pienso inscribirme en el programa. ¿Qué cosa es lo más interesante que aprendí hoy día? De las loncheras, porque eso es lo que tengo que ver por mis hijos. Excelente la charla que se ha presentado ahora y me va a servir porque también tengo una niñita de 2 años, 7 meses. Para poner en práctica todo lo que hemos aprendido el día de hoy. ¿Lograste afiliar a más mujeres? Sí, gracias a Dios, he tenido mucha suerte, me ha ido muy bien. He afiliado a varias madres de familia y están muy contentas de pertenecer al programa de Bienestar en Casa. Esta charla, ustedes se animó a ser también una asesora de Bienestar en Casa. Este es el siguiente paso, hacer una charla de capacitación en nutrición. Bienestar en Casa es un proyecto de door to door, viene dentro del esquema de los negocios inclusivos. Nosotros preparamos a las señoras, le damos el valor agregado que es el componente nutricional. El otro componente sería mucho las estrategias de venta. Formamos a mujeres emprendedoras. SNB juega un papel muy importante en este negocio porque viene a ser como nosotros un asesor externo, un consultor externo. Dentro del enfoque ha diseñado todo el negocio inclusivo. Ahora con Nestlé, en una forma de alianza estratégica, tratamos de desarrollar y replicar en estas comunidades como San Juan del Urigancho ahorita, ¿no? A ver, cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo es que vienen trabajando Jirusa junto a Nestlé como distribuidor? Bueno, venimos desarrollando este negocio a partir de marzo de este año, ¿no? El proyecto era integrar señoras en un negocio inclusivo, ¿no? Entonces, nosotros prestamos las instalaciones de la distribuidora para llevar a cabo esta labor, ¿no? Es un grupo grande de señoras quienes hacen a su vez venta directa, ¿no? Nosotros le vendemos a las señoras y las señoras a su vez tienen su portafolio de clientes que pueden ser pues sus amigas, sus familiares, etcétera, ¿no? Cuéntenos, ¿por qué es que usted decidió participar de Bienestar en Casa? Bueno, me invitó una amiga y me comentó sobre este Bienestar en Casa para poderlo transmitir también a mi familia y a mis amistades para darles una mejor alimentación en nuestros hogares. ¿Por qué decidió integrar este sistema de Bienestar en Casa? Uno para aprender y otro porque es una fuente de trabajo. Nos encontramos otra vez contigo, Anita. Tenías que estar en todas las charlas. Claro, por supuesto que sí, apoyando al grupo de Bienestar en Casa y trayendo también a las chicas para que puedan integrarse, ¿no? Destination.